Tardanza. Solo por fin empieza tarda la vida, enredada temprana en la madeja, que ni abre ni cierra su vigencia, postrera en su comienzo, a tiempo de perderla, con tardanza despierta la que esperas y pronta todavía pareciera. La vida tarda en llegar la vida entera, cuando se aleja, y todo es ya pasado y nada aún ha sido. La vida empieza cuando menos la esperas, cuando ya es tarde, cuando te deja. Muchísimas gracias por respetarnos. Bueno, por supuesto, claro. No hay, filosofía sin concepto, poesía sin concepto es como poesía sin imagen o poesía sin sonido. Yo creo que sería... Toda poesía tiene un concepto y todo concepto es filosofía. Lo cual no quiere decir que sea filosofía en el sentido estricto de la palabra filosofía. Existe, sobre todo lo hemos aprendido con María Zambrano y con poetas como Cernuda, como Octavio Paz, Emilio Prados, esto que se llama la filosofía poética, que no es la filosofía que se practica pues, en las distintas disciplinas filosóficas, no es una filosofía que produzca un conocimiento objetivo de la realidad, pero sí es reveladora de dimensiones de la realidad que si no es por la poesía, por su musicalidad, por la imaginación, por el lenguaje, de otra manera no conoceríamos. En ese sentido, para mí filosofía y poesía son inseparables. Del mismo modo que cada vez más se sabe y se ha visto y se ha estudiado en la historia de la filosofía, pues que la metáfora y realmente el juego poético, desde la caverna de Platón, que es una metáfora, hasta la poesía existencialista, perdón, la filosofía existencialista, es casi inevitable que tenga siempre un componente poético. Siempre hay un elemento de imaginación o un elemento de intuición que hace que le da también a la filosofía ese aspecto de creatividad que ya podemos llamar específicamente poético. La poesía, sí, por supuesto, siempre lo ha sido. Pero es un arma sin carga, ¿no? No es un arma que se pueda arrojar en el sentido físico, pero la historia de las grandes transformaciones de la humanidad yo creo que es la historia de la poesía. Sin el romanticismo poético, pues seguramente que no se produciría o no habría tenido el mismo sentido la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos y, por lo tanto, la democracia moderna. Lo cual pues, no quiere decir que fuera un arma en el sentido como fueron las revoluciones, pero en el momento en que, o en la medida en que la poesía permite que la conciencia avance, por lo tanto, invita al riesgo y mueve al compromiso, aunque sea un compromiso secreto y sea un compromiso personal en su origen, al final transforma la historia. Bueno, la poesía hispanoamericana para mí es de lo más extraordinario que hemos tenido en toda la historia de la poesía en español y también internacional. Yo no soy un gran experto de la poesía en otros idiomas, pero en fin, he vivido en Inglaterra, he vivido en Italia, en Francia, conozco esos idiomas. Para mí ya casi no existe, yo ya casi ya no puedo hablar de una poesía hispanoamericana porque cada país es infinito, es decir, la poesía que se escribe en México, en Argentina, en Colombia, es decir, tenemos un denominador común, todos, de hecho Dámaso Alonso decía que el idioma español, esto lo decía hace 40 años, tendría que llamarse ya el idioma hispanoamericano, es decir, todos tenemos un denominador común que es el idioma, pero en cada país ahora mismo, en Latinoamérica o Hispanoamérica, pues hay una calidad extraordinaria y luego se produce un fenómeno que ha sido muy enriquecedor desde, vamos a decir, Octavio Paz, que tuvimos la suerte de que vivió muchos años, que fue la coexistencia de prácticamente 4 o 5 generaciones, de manera que los jóvenes hoy pues tienen, también pasó en España con los poetas del 27 que duraron mucho, Alberti, Gerardo Diego, el propio Dámaso Alonso. Yo creo que hay un corpus poético ahora mismo que es una auténtica pleiade, y para mí, además, yo no dejo de descubrir cada vez más y mejores poetas. Yo creo que es el siglo XX en general ha sido absolutamente extraordinario, y el siglo que comienza pues es un siglo lleno de enorme riqueza por esa herencia inmediata, pero también por lo que se está haciendo ahora.